Seguimos aquí en la alfombra roja de Canti Gana como tú, y de verdad que presentarles no nada más al organizador, pero a los jueces de este gran día. Y bueno, no los dejo con más. Quiero que pasen aquí al centro conmigo, muchachos. No se me escapan. Qué guapos. Mirna, ¿cómo estás? A ver, aquí también tenemos a Rosemary y a Franco. ¿Cómo están, muchachos? Felices. Final de una primera temporada. Pues mira, mi niña hermosa, estoy un poco acelerado porque llegué a poner todo amiga.com, porque wow. Tú sabes que uno como organizador es el que llega primero y se va al final. Tienes que arreglar todo, poner todo en su lugar, pero estoy feliz porque esto es un éxito. Además, tener a la madrina de lujo, que es mi querida Mirna Velasco, y la señora hermosísima Lilian Guizar, que está por llegar, y obviamente mi cojos, la Rosemary.com, el bombón sinaloense. Oigan, muchachas, Mirna, estar en esto medio del espectáculo, para ti, ¿qué estarás buscando en estos muchachos? ¿Quién o esta persona que gane? ¿Qué tendrá que tener ese ganador? Bueno, para mí, el ganador sería alguien que canta con su corazón. Y es lo más importante para un cantante. Claro. Creo que uno triunfa más en este mundo teniendo su corazón primero. Su corazón primero. Y pues si tenemos que preguntarle a la jueza acá también, nuestra presentadora Rosemary, que ha estado presente en cada lugar y que realmente está viendo cómo dejan su corazón. Rosemary, ¿qué estarás buscando en alguna de las personas que digan se merece el gane? Pues es que yo aquí en este programa lo que me encanta es que hay muchos niños, y yo soy muy de niños, pero también pues si ellos quieren así como imitar como a Pedrito Fernández, como a Chalino, como a etc. Por eso pues también los jueces sí vienen un poquito así como que ellos quieren que sean ellos, que sean únicos, que sea su estilo. Pero yo con los niños la verdad me he identificado y he sufrido y me ha hecho reír y me he divertido demasiado. Bueno, y si de verdad que decir a alguien que ha cambiado la idea de que la gente pueda triunfar, buscar y encontrar un sueño, Alberto, para ti, ¿cómo es poder decir estoy dejando esta semillita para que la gente realmente sea reconocida en algo que les gusta? Y tú comenzar algo tan bonito, ¿cómo ha sido? Pues mira, ha sido un poquito difícil, pero no imposible, amor. Tú sabes que cuando uno se propone las cosas, todo sale a pedir de boca. La gente ha estado aquí presente, todas mis amistades, mi gente que me quiere y que me sigue, me apoya enormemente, estrellas, productores de cine, productores de televisión y cantantes. Pero también quiero llamar al jurado calificador que han estado conmigo toda la temporada. Vamos a pasarlos, que venga el jurado calificador para acá, por favor, que pase la bellísima Paola, la potranquita. Vente por acá, potranquita, acércate un poquito acá. Y Reina Vargas, la reina del norte. Además, un señorón de la música, el señor Tigrán Cachatrián. Pásale para acá, amigo, para ver, ya se pasaron por el frente, pero no importa. Tuvimos el honor. Todo se vale. De verdad que tuvimos el honor de estar en el primer programa que se grabó aquí, donde estuvieron grandes artistas, entre ellos Lin-May, y estuvo también, varia gente. Puedo decir muchos, pero aquí me quedaré media hora. Muchachos, sí. En este proceso, ¿qué ha cambiado desde ese primer evento a hoy? ¿Cómo ha sido el proceso para ustedes como jueces, como también estar aquí presentes para apoyar a esta gente? Bueno, esto ha sido un proceso que realmente nos ha traído un gran reto, ¿verdad? En que tenemos que cambiar estrategias, técnicas de cómo vamos a elegir, quién va, quién se queda. Entonces, definitivamente ha habido esos cambios y esas técnicas que tenemos que hacer ese gran trabajo para poder elegir quiénes son los semifinalistas y los finalistas y quién va a ser el ganador de esta noche. ¿Qué tal?
Bueno, y aquí yo creo que todos hay ganadores, ya para dejarlos, Franco. Normalmente se le da un consejo al ganador, pero en esta ocasión quiero que le des un consejo a todos los que tuvieron el valor de presentarse, de decir, apuesto por mí, apuesto por lo que hago. ¿Qué consejo les quieres dar? Que tal vez no se lleven a lo mejor el primer lugar, pero se lleven una experiencia que los llevara a algún lugar. Pues mira, muchos de ellos se fueron yendo con el tiempo, pero los que se quedaron están aquí presentes y aunque no están en la semifinal o en la final, están apoyando. Y eso es muy importante para una plataforma como la nuestra, de Canta y Gana como tú, porque eso es lo que queremos, una plataforma donde todas las estrellas que no pueden estar en las grandes plataformas, esto es Canta y Gana, dándoles una oportunidad para que brillen, para que realmente pasen a la segunda fase. Y obviamente, hoy hay tres premios, hay Billuyo Cash, el primero, el segundo, un video musical profesional y el tercero es un viaje a Hawái. Vámonos, ¿todos juntos o nada más los ganadores? Nada más los ganadores. Muchachones, que nos lleven. Reinita, ¿habrá segunda temporada? ¿Lo han pensado? Fíjate que Franco sí está, estamos pensándolo, esperemos que sí sea. Aparte de eso, pues nos gusta el programa de estar apoyando a gente, que no mucha gente le da la oportunidad para que pueda estar en esta plataforma. Entonces creo que es una buena oportunidad que Franco nos está dando y que le está dando a la gente. Y aparte de eso, pues nosotros estar aquí apoyando y pues yo de mi radio me vengo para acá. Bueno, y ahora para dejarlos, Tigrán, no te puedo dejar aquí porque no es latino, déjenme decirlo, sin embargo, le gusta y tiene el corazón del latino. Tigrán, ver a todos estos talentos, hablan español, ¿te has cantado o te has aprendido alguna de las canciones? Have you learned any of the songs? Bueno, yo no puedo decir las palabras, pero todo le puedo cantar. Muchachos, un gusto tenerlos aquí, todo el éxito, esperamos la segunda temporada. Así es que Canta y Gana, como tú, tenemos muchas más sorpresas, esperaremos el ganador ahí en las plataformas donde te pueden seguir para que vean cómo va todo. Nos pueden seguir Alberto Francos y también nos pueden seguir en Canta y Gana como tú y además Franco Show en Instagram. En Instagram, que les diré que Franquito también canta muy bien las rancheras. Seguimos con muchas más aquí en la alfombra roja de Canta y Gana como tú, con todo el jurado y con mucho más esta gran noche. Ahí nos vemos.